Bueno, amigos, ya aquí ya llegamos a casa, pues como vieron el camino, pues tuvimos que bajar desde allá y pues nos siguieron los perros, pero ya estamos aquí en casa ya. Aquí está Elvira y Cristi ya platicando con Doña Teresa. Bueno, hoy venimos a visitar a Doña Teresa y a Don Pedro, pero solo está Doña Teresa aquí en casa. Ella no puede ver. Hola, mis amigos, así es. Hoy nos encontramos acá en Chojlomquer, aquí en este humilde hogar de Doña Teresa y Don Pedro. Aquí estamos platicando con Doña Teresa, pues ella nos comenta, ¿verdad?, de que su marido no se encuentra. Y bueno, los que no han visto los videos de ella, pues ella tiene una enfermedad. Ya hace mucho tiempo, así que nos comenta ahora que hace 5 años en la que hace 5 años que ella se quedó sin ver, se Hace quedó 5 años. ciega de sus ojos y ahora nos comenta que el ojo izquierdo pues le duele bastante, dice. Le duele. Le duele bastante y se quedó rojo, rojo lo de adentro. Sí, eso es lo que ¿Y nos ahora no puede comenta. ver nada, nada, o sí puede ver como sombras o algo? Es Shushakishkait chiknada o kiwiltak bir. Wahun ri tu bin kriltak nit sak. Areu kok ir tus kriltak nit sak. Areu kok ir areu wahun ri areu areu shishan. Por kakum. Pero un axi que vuelve chikuruch, ¿no? Ah, no, kilt shi. Eti ahri o kulik ki hiwila ki hiwilta. Kish kilta. Da. Shiu kinto kitak kish chawik. Ay, Dios. Bueno, dice que solo puede ver una claridad nada más cuando hay un sol, o Cuando sea que no esté nublado. el sol alumbra fuerte, puede ver una Una claridad. claridad nada más, pero ya no logra distinguir a las personas. Digamos, ahorita no nos puede ver, dice que no No, nos puede ver, solo solo sol. nuestra voz escucha. Me imagino que solo. Nada. ¿Y qué jugaste? Sí. No, chicha, ni brichi, jale un hombre boche. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, sí, pues, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se la que el papel? ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo re? Uy, su comida, si me está gustando, se haga la chirnik sin te quedar, ¿qué tal? Dios mío, imagino que es muy triste vivir así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y es muy peligroso cuando no hay nadie con ella, por ejemplo, porque se puede caer en el fuego, pues se puede quemar, pero esperemos en Dios, ¿verdad? Que nunca pase eso, ya que pues sabemos la situación de ella, es muy triste, ella no puede ver y gracias a Dios que tiene a su hija y ella es la que siempre anda al pendiente de su madre, ya que pues de estar así no es fácil. No nos fácil. Bueno, entonces nosotros estamos aquí gracias a un seguidor o suscriptor nuestro que nos mandó una ayuda, nos dijo que lo repartiéramos. Ya nosotros lo repartimos en 3 partes y ya dejamos una parte allá con, ¿cómo se Doña llama? Petronila Petronila, y la otra Alicia. con Alicia y Y la ahora la última otra que aquí. Pues nosotros, gracias al suscriptor anónimo que se encuentra allá en Boston, Massachusetts, así pues es. nosotros llegamos otra vez aquí, ya que esta es una aldea que se llama Chojlomquier de Ajá. Zacualpa. Entonces aquí estamos ahora, entonces vamos a estar entregándole unos productos de consumo aquí a Doña Teresa para que tengan algo que comer, porque es muy triste lo que están pasando. Sí, También es el, cierto. también Don Pedro ya está Ya ya no mayor, oye. ya no oye. Él ya no Y oye. ahorita dice que le duele mucho el pie, dice. Le Mal duele, del ¿no? pie, dice. A ver, con más calle. Se jura de mí. Se puede crecer. Sí, pues. Y nada, a ver, pero se puede crecer. Saber su nombre. Saber su nombre. Dios, se nada, porque cae nada. Sí, pues. ¿No? Bueno, ahorita le voy a explicar el motivo de nuestra visita. Bueno, ahí sí que nos alegra llegar otro día más acá con ella. Doña Teresa, Shak Urmalri, cojo una chica que está en Estados Unidos. Entonces, Ay, es más sí, ya que la chachi
Ishiana lo chiquishkaik, y her siniclajil, much rie chic también. Much rie chic, y shayak. Chicum shayak, me. Sí, pues. Entonces, con más rie chicna visitar. Sí. Sí, pues, Dios, yo aquí ya corporación. Carre Dios, cuya ikcha, carre Dios, matneska, y que crachpam ikcha, porque. Ashrika, chunik, ashrika. Shutihri, uir, shutihri, chrechi, shutihri, teu, shutihri, uram, koturam, shutihosh, eper, ehela. Ehela, uchanim, kont eper, nuchak, la kunri, kukoch, inuwa, kupech, ir, oleg, kun och kosek. Si usted es cuadre, usted no me. Sí, sí, que bien. Bueno, es muy cierto lo que nos dice acá doña Teresa, ¿verdad? Que ella se siente muy agradecida, ya que pues como dice, ¿verdad? Es cierto de que nuestro amigo que se encuentra en el estado de Boston, Massachusetts, pues ella no sabe cuánto sufrimiento ha tenido al llegar allá, cuánto sufrió al poder llegar a su destino. Y es más ahora, dice ella, que allá uno trabaja y todo eso, a veces el cansancio ya no te deja preparar tus sagrados alimentos. Pues ella dice que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude con todo, ¿verdad? Porque así es, sabemos que nuestra gente ahí en Estados Unidos trabaja. Ahí sí que duro para poder ganarse el sustento diario para su renta y para todo eso. Bueno, pues así es. Bueno, entonces vamos a empezar a entregarlo. Así es. Sí. Entonces, ¿qué tal, chicos? ¿Qué hay que decir en mi mesa? Ay, Matios, ¿qué es? ¿Qué es? Matios. Bueno, pues ya estamos entregando. Aquí traemos un cartón de huevo, trajimos avena y caparina. Una botella de aceite, también frijoles. Ocho libras. Frijoles, fideos, de sopa, azúcar, arroz, leche y sal. Aquí también traemos nuestro kit de higiene. Aquí traemos papel, jabón para lavar platos, detergente y también jabón para lavar ropa. Sí, también doña Teresa, es que me toca chibón. Y tacos que te hash, camla y knack, y salmón, y arroz, fideos, amlas que aquí yo chirimisha. Matios chibé. Y ahí sí nos entrega, ¿cuánto es el total, Cristi? El total que se gastó en los productos fue la cantidad de 333 quetzales. Y ahorita le voy a hacer entrega a lo efectivo. Hachiri, un complejo cantidad de 503 quetzales. Entonces, coge los 333 quetzales, chamtaquicos, y ya que no si ni centavo. Chirik o 100, 110, 120, 130, 140. 150, 160 y 170. Entonces, chutzcajo cantidad de 503 quetzales. Ay, Matios, chive, Matios, chive, sí, sobre su vida, sí. Estados Unidos, creo que tahui, chuberto bich, que, solamente, mi oración. Gracias, la aprobación. Ay, lindo, Matió. Se ocupan de ayudar. Ya, todos moren que churrilchla. Bueno, acá escuchamos las palabras de doña Teresa, pues ella agradece bastante. Dice ella, muchísimas gracias por este gran apoyo hacia ella. Que ella lo va a poner en oración, ya que ella pues necesita todo esto, ¿verdad? Y pues eso fueron lo que sus palabras, que ella lo va a poner en oración. Y igual como grupo agradecemos bastante, gracias amigo, que Dios les siga bendiciendo. Esto fue la última parte de las tres ayudas.
Así es, ya sería aquí, acabaríamos con el dinero que mandó, ya que lo repartimos en tres partes. Y nos dio un total de 503 quetzales a cada familia y es lo que entregamos. Y muchísimas gracias por todo. Ya aquí doña Teresa estaba feliz y esta es la situación de ella, ¿no? Sí, ya con es. Esto es un gran alivio para ellos también. Sí. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, muchachas. Así es. Bueno, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de Juntos Podemos GT, comentar, darle like. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en donde quiera que nos ven. Saludos para todos.